Выйди, выйди в рожь высокую там, до ночки погожу. А завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил, немалые не торгуйся, не скупись. Подставляй губы алые ближе к милому. Желанная продает товар купец. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень девицы целуется, просит цены набавлять. Знает только ночь глубокая, как поладили они. Тайну свято сохрани. Ой, легка-легка коробушка плеч, не режет и не мешок. А всего взяла за знобушка бирюзовый перстень. Hoy os quiero contar la historia de esta cámara, de esta Zenit 12. Un portento tecnológico creado por la supremacía de la que por aquel entonces era la Unión Soviética. Os voy a contar la historia de cómo llegó a mí este verdadero tanque ruso, que para quien no lo sepa, es el nombre por el cual se conoce a esta maravillosa cámara. Lo creáis o no, fue un regalo de una modelo a la que le hice fotos en una sesión el verano pasado, en 2022. Pero ahora os hablo de eso. Primero quiero contaros algo. Desde que comencé en la fotografía de manera oficial, he estado buscando una cámara antigua de carrete, para que llegado el momento, poder realizar fotografía analógica. Busqué durante mucho tiempo. Primero pregunté a las personas más cercanas por si tenían alguna por ahí guardada en algún desván, pero no hubo suerte. Luego miré en tiendas de segunda mano, pero tampoco tenían, y cuando había, el estado era pésimo. Cuando encontraba alguna así, preguntaba, y su reparación era bastante cara. Es decir, que tampoco era una opción. Después estuve mirando en aplicaciones de compraventa y ahí sí que encontré, pero debían enviarlas desde lejos y nunca me daban garantía de que funcionara. Vamos, que si la compraba y después no funcionaba, me la tenía que quedar yo y encima los precios no es que fueran baratos. Con esto de que el analógico está volviendo, la gente ha subido los precios de una manera que no tiene ningún sentido. Hubo unas 3 o 4 veces que encontré a alguien que vendía cerca y quedé con la persona para probarla. Y menos mal, porque resultó que no funcionaban. Y alguna vez tuve la suerte que la persona que la vendía me dijo: mira, llévatela, pruébala, y si no funciona, me la devuelves.
Pues dicho y hecho, se las tuve que devolver. Cansado de no encontrar una cámara y que funcionara, en una búsqueda de 4 años, desistí. Me cansé, porque además, cada vez que aparecía una me hacía ilusiones y luego me llevaba un gran chasco. La verdad es que tenía tantas ganas que terminaba pasándolo mal. Así que me dije a mí mismo, ni una más, se acabó. Decidí hacer foto digital y darle un poco ese toque de 35 milímetros de carrete o de película. Y pasó el tiempo. Es aquí cuando creo que los dioses hicieron su trabajo o los planetas se alinearon a mi favor. Porque una chica a la que llevaba queriendo hacerle fotos unos 2 años, pero que por circunstancias adversas nunca podíamos quedar, ya fuera por la distancia, por la salud, por la COVID, los viajes, el trabajo, siempre pasaba algo y no podíamos. Pues recibí una llamada de ella. «Que voy a verte», me dijo. Claro, yo pensaba que era broma. Pero no, no lo fue. Se montó en el primer avión que pudo y se presentó en mi casa. Esa sesión de fotos llevaba 2 años esperando. Aquella misma noche, una vez nos conocimos y presentamos, sacó una cámara de una bolsa. Sí, era la Zenit. Me contó su historia. Al parecer, si no me equivoco, era de su padre y llevaba años guardada dentro de un maletín en un desván. Cuando me la mostró, me preguntó si podía funcionar y le dije cuál era el principal fallo de las cámaras analógicas, y es la manivela que hace correr la película, ya que el mecanismo suele fallar y se encasquilla. Después de tantos fallos de compra en mi búsqueda de una cámara, me volví bastante experto en encontrarle fallos. Pues resulta que la cámara estaba perfecta, intacta, sin golpes, ni arañazos, ni magulladuras. Todo perfecto. Con alguna marca del tiempo, pero prácticamente es como si precisamente el tiempo se hubiera detenido en ella. Le conté la suerte que tenía ella de tenerla y también le expliqué qué cámara era, su historia, la tecnología con la que se fabricó, lo que significó en su momento, de dónde venía. Le hablé de su dureza y el nombre por el cual se la conocía. Pues después de contarle todo y de comprobar que funcionaba perfectamente, me miró y me dijo, «Pues ala, es tuya, para ti. Tú la vas a saber cuidar y mejor que la tengas tú a que esté guardada en una caja». Ahí fue cuando me rompí. De pronto pasaron por mi mente todos los intentos fracasados de conseguir una cámara, y cuando la consigo es nada más y nada menos que una Zenit soviética, un tanque ruso. Me costó procesarlo y digerirlo. Debo decir que me negué, que no podía aceptarla, que era demasiado. Para mí una cámara es como la espada para un samurái. Así que después de un pequeño tira y afloja me dijo, «Mira, tú quédatela y cuídala. Y si en algún momento es necesario, me la devuelves». Y así fue, como una chica que no conocía en persona, con la que solo había hablado por internet, una modelo que recorrió más de 700 kilómetros para que le hiciera una sesión de fotos, me entregó este maravilloso obsequio. No tuve ni tengo palabras hacia ella, hacia su persona, hacia lo que es y hacia su gesto. Bien, pues ya sabéis de qué manera llegó a mi vida esta maravillosa máquina que inmortaliza el tiempo en forma de fotografía. Como habéis podido observar, he estado usando otra cámara, mi Sony A7 III,
pero es solo para medir la luz, vamos, como un exposímetro. Y os explico el motivo. La Zenit funciona perfectamente, pero para que funcione su exposímetro hay que ponerle una pila determinada, una pila de botón. Pero no es necesario, ya que este tipo de cámara se puede usar sin esa función. Además, estoy en contra de usar este tipo de pilas debido a su elevada contaminación. Así que, como podéis ver, me he fabricado mi truquito para poder medir correctamente. Volver a hacer este tipo de fotografías me ha hecho recordar muchas cosas. El olor de la película de 35 milímetros, el disfrute y la concentración de colocar metódicamente la película dentro de la cámara, pero sobre todo hay algo que ha brotado de nuevo dentro de mí, y es esa sensación, esa capacidad o comprensión de que cada foto, salga bien o salga mal, te va a costar dinero. Y esto te obliga a concentrarte, a elegir bien la foto, a encuadrar lo mejor posible, a asegurarte de que la exposición y el enfoque es el correcto. Porque de no ser así, habrás perdido tiempo y dinero. También me he sentido de alguna manera más conectado con la cámara y, si me lo permitís, hasta con la fotografía. Pero no termina ahí. Pues al estar tan presente, tan en conexión, he disfrutado mucho de la salida fotográfica, ya que vas observando minuciosamente todo el paisaje, y de alguna manera también es estar en conexión con el entorno, con aquello que te rodea. Y al final de todo he recordado algo que había olvidado por completo. Hablo del miedo. ¿Miedo? A que la película no haya corrido y esté en la posición inicial, en la primera foto. ¿Miedo? A que la película se haya roto, y miedo a que el rebobinado no se haya realizado bien, no se haya enrollado completamente dentro del carrete. En cualquiera de los casos, el miedo aparece porque eres consciente de que el carrete se velaría y todo tu trabajo se iría al traste. Todos estos sentimientos y emociones no me habían florecido con una cámara digital. En ese caso, el miedo que aparece es el de cuidarla bien y no golpearla. La verdad que han brotado sentimientos encontrados y he disfrutado mucho del proceso. Como os habéis dado cuenta, no he añadido las fotos realizadas. Esto es por una sencilla razón. Y es que ha sido todo en tiempo real. El carrete no se había terminado, y aun habiéndolo acabado, tardaría días en revelarse, y hubiera tardado mucho más en traer el vídeo. Además, así, en un próximo vídeo, podemos ver y comparar tranquilamente tanto las fotos de la Zenit como las de la Sony. Mientras, solo queda esperar y hacer uso de aquello que ya he mencionado en otros vídeos y que parece que se está perdiendo: la paciencia.